Buenas tardes, ¿cómo está la situación? ¿Cómo? Aquí Jesús sí el soldado de la Brigada de la División de Artillería de Nuevo de Bueno, muy grande en los pechos, pues. ¿eh? Bueno, como ya dije en vídeos anteriores, continuamos con las peticiones. Recordar que en este canal hablamos de todo. ¿Por qué? Porque tenemos libertad de expresión. Que es algo que nos da el título 20, el artículo 20, en este caso, del título 1... De la constitución española, y si no lo tuviéramos, la constitución española, norma suprema de ordenamiento jurídico, pues tendríamos también libertad porque somos seres universales, somos seres humanos y tenemos derecho a ella. Eh, bueno, tenemos la petición de eh, Tomás, mi amigo Tomás, de Elche, con el que trabajé con él hace muchos años, gran amigo mío, mi hermano. Y cantante de la Amalgama. Recordar que en este canal hablamos de Amalgama, el grupo Amalgama, de todos sus discos, su coreografía, en fin, un grupo muy grande. Existió desde el año desde el año 96, eh, si no recuerdo mal, hasta el 2000, 2016, creo que fue, la, el, el último disco. Muy grande. Tengo una petición de Tomás que me pide... Un top trending, 10 mejores películas de John Wayne. Evidentemente, como tú y yo hablamos más de una vez, Tomás, es complicado, es difícil. Eh, sí. Seguro que muchos de vosotros diréis, yo voy a decir las 10 que son mejor para mí, pero muchos de vosotros, incluso tú, Tomás, podrías, pues Jesús, eh, es que él tiene otras mejores, o a mí me gustaba más otra. Por supuestísimo, habrá muchos top trending, 10 mejores películas de John Wayne. ¿Por qué? Porque John Wayne... Eh, a la hora de la gente que nos gusta el cine y sobre todo el cine de western, yo creo que John Wayne es la figura que representa, el actor que representa el tipo de western. ¿eh? Y si me hablan de western, yo automáticamente pienso en John Wayne. Evidentemente hubieron muchos actores buenos como eh, Robert Mitchum, eh, Kirk Douglas, Gregory Peck... Eh, Randolph Scott, Joe eh, McCree, hubieron muchos actores que caracterizaron el, el ciclo de Webster, Jack Elland, secundarios, Walter Brennan, muy buenos todos ellos, incluido el cantante Ricky Nelson. Eh, bueno, pues vamos a empezar. El ton Trending, yo en la primera posición, tenemos, tengo que mirar la, la chuleta, porque si no miro la chuleta, como que no, no me acuerdo mucho, ¿no? Lo que yo he apuntado así. Eh, la primera posición hay una película muy buena que dirigió John Ford en el año 39, que se llamaba La Dirigencia. Jovencísimo John Wayne, salía con John Carradine, muy grande John Carradine. John Carradine, John Carradine acordaros que fue el papá de, ya lo comentamos en este canal anteriormente, de David Carradine, que era el que hacía la serie de Kung Fu. Eh, está dirigida por John Ford. Un gran actor de películas de western. Hay que decir que John Ford eh, era un director de carácter bastante complicado. como Klaus Kinski, como ya dije en este canal anteriormente también. Eh, en el que solo dos actores se llevaban bien con, con John Ford, que eran John Wayne y Henry Fonda. Eran los dos únicos que, por empatía o por lo que fuera, podían llevarse bien con... Con, en este caso, con, con John Ford. Esa es la primera posición top trending. Eh, la diligencia en una película, como ya he dicho, eh, grandísima, muy buena, en el que salía pues, un John Wayne jovencísimo, sin una arruga y reconocido, y además delgadísimo. Muy bueno, muy bueno. La verdad que ha sido una película, yo de las que vi de John Wayne, fue las primeras. Eh, y me la, la trajo mi padre, me acuerdo en aquel entonces eh, La vimos en casa cuando el VHS Y, y bueno pues eh, aquí lo tenemos La diligencia ¿eh? ahí, la diligencia La película con John Wayne eh, Muy grande Y bueno pues ahí la tenemos Esa es la primera Top Trending Primera Posición la diligencia, las 10 mejores películas de John Wayne. Luego, la segunda, la segunda posición, una película muy buena del año 48, que también salía joven por aquel entonces, estaba un poco maquillado, eh, y salía con un jovencísimo por aquel entonces, Montgomery Clift, muy bueno en aquel papel que hizo en la película de Vencedores o Vencidos, El juicio de Nuremberg, contra oh, los nazis, el Partido Nacional Socialista Alemán, los creadores del mito de una raza superior. Eh, lo que hablamos también mucho en este canal. Eh, una película también muy, muy buena. Eh, Río Rojo. En la que. Como ya he dicho, John Wayne estaba. Estaba maquillado. Y, y bueno, pues. Eh, eh, en, digamos que. Eh, la película grandiosa en la que John Wayne tenía el doblaje de fijaros aquí río rojo John Wayne Montgomery Cliff ¿eh? películas grandes del año 48 y aquí tenemos para que veáis Montgomery Cliff, jovencísimo. John Wayne estaba callado, evidentemente, la el pelo de blanco, pues todavía era joven, pero bueno, él tenía el doblaje de Felipe Peña, que era el actor que le doblaba en la mayoría de sus películas, ¿no? Sargento. Hace años que no doy muchas explicaciones. Era una voz así muy gutural. Felipe Peña, un actor eh, de Barcelona, un actor muy bueno de películas de doblaje como Rafael Luis Calvo, que doblaba a Claire Gable, eh, Fernando Ulloa, que rodaba a James Stewart, eh, 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 José Luis Soriano. Hubieron muchos en aquel entonces. O Esa sería la segunda posición. Y la tercera, tenemos una película también del año 59. Que la dirigía eh, Howard, Howard Hawks, una película muy grande en la que salía con, con Dean Martin, y era nada más y nada menos que esta de aquí. Río Bravo. Río Bravo, que la cantaba Dean Martin, que era cantante, algunos lo sabréis. Ricky Nelson está ahí. Ricky Nelson pues, tuvo una vida un poco corta porque murió con 45 años en un accidente de avión, pero dio su papel ahí. Él era cantante en aquel entonces, luego ya no se le vio mucho aparecer. Pero bueno, eh, Río Bravo es una película grande donde John Wayne hacía de sheriff, el ayudante del sheriff era Dean Martin, que estaba alcoholizado, y luego tenía a Ricky Nelson. Esa sería la tercera posición. La cuarta posición: tenemos nada más y nada menos que otra película, también dirigida por Howard Hawks, que era el director, que era una película, digamos, como una segunda parte, porque decía Howard Hawks que, que le gustó mucho la de Río Bravo y, y entonces quiso hacer otra segunda parte que era nada más y nada menos. Que la vamos a ver ahora. Esta. El Dorado. En este caso, John Wayne era el ayudante del sheriff y el sheriff era Robert Mitchum, más conocido como el sheriff John Paul Gerra, que hacía el papel de Alcoholizado en aquel entonces. Ya os digo, una segunda parte, después de Río Bravo, El Dorado, el mismo director. Yo sinceramente, bueno, ya tú y ya lo sabes Tomás, porque lo hemos hablado más de una vez, para mí el Dorado, donde se Robert Mitchum, que se quita Dean Martin. A mí Dean Martin también me gusta mucho, igual que me, juntaba, me gustaba Frank Sinatra, pero prefiero sinceramente a, a Robert Mitchum. Y bueno, en la quinta posición tenemos una película muy grande, muy grande, que también fue dirigida por por... Eh, eh, lo diré eh, John Ford. Que fue esta que la vamos a sacar enseguida. A ver si sale. Si sale, creo que sí. Creo que va a ser. Mm, la tenemos, no la tenemos. La tenemos, la tenemos, la tenemos. Eh, sí, ahí está. El hombre que mató a Liberty Valance. Papelazo espectacular. John Wayne. James Stewart como Ransom Stoddard. Y el malo que era Liberty Valance era nada más y nada menos que Lee Marvin. que Hemos hablado más de una vez de él en este canal. Espectacular Lee Marvin en aquella película de carne viva como más jovencísima, si Spacek. Y por supuestísimo, Dirty Dozen, 12 del Patíbulo. Esa sería mmm, la... Quinta posición y la sexta posición, tenemos otra película también que rodó Howard Hoss, también que le gustó mucho, que era nada más y nada menos que, eh, digamos que se hizo una tercera parte de esa trilogía que le gustaba tanto a Howard House. y entonces hizo una... Eh, eh, si me sale, en un segundito. Hizo una muy buena que era nada más y nada menos que esta película. Y la sacamos. Así, así la sacamos porque a veces eh, nos falla un poco el directo. Vale, la tenemos ahí. ...imagen de WD. Río Lobo. Salía un jovencísimo un también, Víctor French, que era el que salía con Michael Landon en autopista hacia el cielo. Anteriormente salió en la Casa de la Pradera. Y anteriormente se salieron juntos también en Moranza. Eran dos, dos, dos amigos de toda la vida, como va de Spencer y Terence Hill, hasta que los dos murieron de, de cáncer de páncreas. Es una cosa muy casual, pero fue así. Eh, esa sería, digamos, la, la sexta posición. Y luego, en la séptima posición, tenemos una película muy buena también, que es nada más y nada menos, eh, además, una... Eh, donde John Wayne eh, hizo un papelazo espectacular que le valió el Oscar en el año 69 y, y bueno, gracias a, a esa película ahí sale, ahí está, un valor de ley hacia el pistolero tuerto ¿eh? Eh, ahí, ahí lo veis y era una película muy buena donde consiguió el único Oscar de toda su vida que se lo dio Bárbara Streisand, jovencísima también en aquel entonces cuando la ceremonia de los Oscars, y él mismo lo dijo: Dice, le hecho, dice, me tendría que haber puesto el parche mucho antes para conseguir el Oscar. El único Oscar que ganó John Wayne, igual que Charlton Heston con la película de Ben Hur, lo ganó John Wayne con la película de Valor de Ley. Esta sería la séptima posición, y en la octava posición tenemos nada más y nada menos. Lo vamos a sacar aquí, octava posición. Tenemos nada más y nada menos una película eh, que tú y yo, Tomás, hemos hablado más de una vez. Seguro que te, te acordarás de ella. Que es concretamente. Esta. A ver, a ver si sale. Los indestructibles. John Wayne, Rock Hudson, con Bigote. Un tándem espectacular, una película también del año 69. Sinceramente, sinceramente, para mí, esta película estaría en la primera posición del top trending 10 mejores películas de John Wayne. Él ya estaba mayor, eh, un poco más joven, eh, en este caso Rob Hudson, un tándem espectacular, espectacular. Eh, mm, John Wayne Rojas, Los Indestructibles, dirigida por Andrew McLagan, que era el hijo de Víctor McLagan, que hizo, si no me equivoco, creo que era con John Wayne, La Legión Invencible. Si no, si no me equivoco, no sé si era La Legión Invencible o For Apache, una de las dos, o las dos, no recuerdo muy bien. Eh, eso tú lo sabrás mejor, Tomás, que yo. Sería la octava posición. La novena posición, tenemos una película muy buena que salida concretamente con un actorazo también que fue acróbata en, en sus tiempos antes de ser actor como Yul Brynner nada más y nada menos que lo vamos a sacar aquí ataque al carro blindado John Wayne Kirk Douglas por supuestísimo en esta película sigue siendo doblado por el actor de doblaje Felipe Peña que es el que le ponía la voz si te sirve de algo, tengo una bala que me metiste hace veces. Era la boda así gutural que tenía John Wayne. Esa era la, la, la novena posición. Y la décima posición hay una película que yo no sabía que John Wayne tenía ese tipo de películas hasta que mi padre la trajo en VHS a casa cuando yo era pequeño. Que era nada más y nada menos que... Eh, a ver si lo sacamos, a ver si lo sacamos... Sale o no sale. A ver. Sí, va a salir. Una película muy diferente eh, a, a las que hacía John Wayne. Pero. Pero ahí estaba, ¿no? Eh, aquí la tenemos. John Wayne Brannigan. Dispara primero. Pregunta después. Jim Brannigan. Una película del año 75, un año después de John Hacer. Donde John Wayne hacía de policía. ¿no? Policía que era Jim Brannigan. Una película espectacular, yo cuando la vi, sinceramente, aquí no sale con el doblaje de Felipe Peña, pero bueno, la verdad es que yo cuando vi esa película me gustó mucho. Y bueno, este sería el Top Trending, 10 mejores películas de Young de Wayne. Tomás, espero que te haya gustado. Y recordaros a los demás, peticiones, en este canal, likes con Jesús al Soladín seguimos, continuamos, y recordar siempre, tenemos libertad. Vamos. Gracias por... Estar ahí. Nos vemos en el próximo vídeo.